Hola, habiendo caracterizado ya el comportamiento de la tensión y la corriente en cualquier parte de la línea, llega el momento de preguntarnos y responder qué pasa con la potencia, el flujo de potencia o transferencia de potencia en cualquier parte de la línea, y especialmente la potencia que entrega el generador y la potencia que se disipa en la carga. Después de todo, la línea es nada más que un medio para transmitir potencia del generador hasta la carga. Voy a partir con un repaso muy rápido de las nociones elementales de potencia. En primer lugar, recuerde que la potencia instantánea, que llamaremos P, función del tiempo, se define como la tensión por la corriente, o resulta el producto de tensión por corriente. Si esto está en volts, si esto está en amperes, el resultado está en watts. ¿Bien? Pero como estamos trabajando posteriormente en casi todo este análisis, vamos a concentrarnos en el caso de potencias para señales sinusoidales. Entonces, vamos a ver entonces el caso de potencia promedio temporal, o potencia promedio, para señales sinusoidales. Este es solo un repaso, pero puede que le venga bien. Entonces, en este caso, la tensión que se aplica sobre una cierta carga, y la corriente que están acá, pueden escribirse fasorialmente o con su forma temporal. En su forma temporal, la tensión tendría la forma de alguna amplitud V aplicada a un coseno de frecuencia omega con algún posible ángulo de fase teta. Y la corriente tendrá alguna amplitud I y oscilará sinusoidalmente a la frecuencia omega, a la misma frecuencia omega, con un ángulo de fase phi. Entonces la potencia instantánea, claro, es el producto de las dos cosas, pero vamos a expresar estas cosas de una forma un poco distinta, utilizando la identidad de Euler. Claro, porque podemos, antes de multiplicarlas, y va nada bien para ver porque resulta conveniente, escribir esto de la siguiente forma: B factor de E a la J omega T más teta más E a la menos J omega T menos el ángulo teta. La corriente, de la misma forma, un medio la exponencial a la j omega t más phi y más e a la menos j omega t menos phi. Perdón, más phi acá y más phi acá, sí. Ah, el menos está aquí afuera solamente. Entonces, esta es la identidad de Euler, que significa que esto es un coseno expresado en forma con exponenciales. Yo sé que se ve más complicado al principio, pero no es la utilidad de esto. Usando la identidad de Euler en forma exponencial, las identidades trigonométricas salen de forma natural. Claro, ahora vamos a ver por qué. Porque ahora entonces la potencia instantánea resulta de multiplicar estos dos binomios. La potencia instantánea, entonces, usando esa misma expresión, es la tensión por la corriente. Si juntamos estas dos exponenciales, hagámoslo rápido, nos va a quedar V por I dividido por 4. Y hagamos el producto de inmediato. Cuando juntamos esta exponencial con esta, nos da E a la J, sumemos los exponentes, que nos da 2 veces omega más el ángulo teta más el ángulo phi. Cuando juntamos esta con esa, nos da la exponencial con un menos J, nuevamente 2 veces omega, y sumamos el ángulo teta más el ángulo phi. Los términos cruzados ahora darán lo siguiente. Este por este, fíjense que los omega aquí va positivo, aquí va negativo el omega t, así que se cancelan, y da E a la J el ángulo teta menos el ángulo phi. Esto era phi, perdón. Disculpen el error, ahí está corregido, phi. Ahora sí, el ángulo teta menos el ángulo phi. Y finalmente, S por S producto de término, dan el producto cruzado E a la menos J teta menos phi. ¿Está bien? Verifiquen un momento si quieren. Pues mientras borro acá. Muy bien. ¿Cuál es la gracia de esto? Que con la misma identidad de Euler, esto que está aquí
que es dos veces el coseno de 2 omega t, faltó el t, el tiempo, 2 omega t más la suma de los ángulos. Y esto que está acá tiene la forma de 2 veces el coseno de la diferencia de los ángulos. Bien. La primera cosa que salta en evidencia acá, esto se puede obtener usando identidades trigonométricas, lo sé, pero vamos a usar, en este caso me gusta usar a mí las exponenciales porque no hay que andar recordando las identidades, salen todas de esta identidad doble. Es que salen, naturalmente, el producto de dos sinusoidales de la misma frecuencia, sale un término de doble frecuencia y sale un término de la resta de la frecuencia, que es este que está acá. Bien, así que vamos a hacer una pausa para que usted se pregunte ahora cómo calcular la potencia promedio a partir de esta expresión. Bueno, la potencia promedio la denominaremos como P sub AB, del inglés average, se define como 1 sobre t a la integral de 0t de la potencia t de t, donde t es el periodo, es 2pi dividido por omega. Como p toma esta forma, en el caso sinusoidal, queda lo siguiente. Mire esto. Nos va a quedar b por i medios por el coseno del, por la integral del coseno de 2 omega t más teta más phi de t, 0 t, más b y medios la integral de coseno de, ahí por supuesto partido por 2t, vamos a ponerlo ahí, 2t, y ahora nos queda el coseno de esta constante, que también es phi. No tiene ni por qué estar dentro de la integral en realidad, porque es una constante. Coseno de teta menos phi por la integral de 0 a t de la variable b, de la variable t, ¿cierto? De t, de la diferencia de t. Y esto hay que hacerlo una vez en la vida y después recordarlo, porque es muy elemental. Cuando integramos de 0 a t una función que tiene periodo t medios, este coseno hace dos ciclos completos. Y su valor integrado en ciclos completos, dos ciclos completos o cualquier cantidad entera de ciclos completos es 0. Así que esta integral es 0, por supuesto. La potencia media del término de doble frecuencia es 0, esta es potencia reactiva. Por otro lado, esto de acá nos da la integral de 0 a t de nada, da del número 1, da t mayúscula. Así que esto se reduce a b por i partido por 2 y por el coseno de teta menos phi. ¿Bien hasta acá? Como usted se da cuenta, este es un cálculo no tan corto, pero hay que hacerlo al menos una vez en la vida y después recordarlo y sacar conclusiones. Es un resultado conocido. El producto de corriente y voltaje sinusoidales con algún desfasaje es la amplitud de la tensión, la amplitud de la corriente, un dividido por 2, por el coseno del ángulo. De ahí la importancia que la corriente de la tensión es en fase, en particular si están en cuadratura. Si la diferencia de ángulo es 90 grados, la potencia promedio es 0. Y solamente hay potencia reactiva, y este término de acá, que no contribuye a la potencia media. Potencia reactiva es potencia que usted sabe que va y viene de la carga, pero que no hay una transferencia neta a lo largo del tiempo. Ahora, como usted recordará, hemos estado trabajando usando fasores durante buena parte de esta unidad. Y sería bueno poder escribir esto directamente en términos de los fasores de corriente y tensión. Felizmente esto es muy fácil de hacer. Claro, si recordamos que el fasor de acá
es el fasor de tensión para este tipo de tensión es simplemente B por E a la J el ángulo teta, y que el fasor corriente, una función del tiempo, disculpen, por supuesto es una función del tiempo, y que el fasor corriente es simplemente la amplitud por E a la J phi. ¿Cómo hago aparecer esos dos términos acá? Bastante fácil, porque yo puedo recordar que el coseno puede escribirse como la parte real de E a la J teta menos phi, la diferencia de los ángulos. Ahora, como B e I son reales, yo puedo meter este término dentro del operador real y obtener, vamos a dejar esto aquí como un recordatorio, y obtener aquí igualdad en la parte real de, mejor dicho, un medio, la parte real de B por E a la J teta por I E a la menos J phi. Y esto no es otra cosa que un medio, parte real del fasor tensión, ahí está, por el conjugado del fasor corriente. Conjugado porque el exponente lleva un menos en vez de un más. Y esta es la ecuación que esperaría que ustedes recordaran en el resto del curso, y ojalá más allá, que la potencia promedio se puede escribir directamente en función de las tensiones, de la tensión y corrientes fasoriales. Es decir, en base a las variables a este sistema de acá que está expresado fasorialmente. La ventaja de esto es que si ahora quisiéramos expresar la potencia en función de la tensión y la impedancia, por ejemplo, resulta muy fácil, porque PAB, siendo un medio parte real, como calculamos recién, tensión por corriente conjugada, podemos escribir la corriente como la corriente por ley de Ohm, es simplemente la tensión partida por impedancia. Conjugamos esto. Por las reglas de conjugación, esto es un medio parte real de la magnitud de B al cuadrado por 1 partido por Z conjugado. Y lo que es lo mismo, como la magnitud es un número real, nos queda B cuadrado fasor, magnitud al cuadrado partido por 2, y la parte real del recíproco de la impedancia. Porque la parte real de Z es igual a la parte real de Z conjugado. Ahí está. Vamos a escribirlo un poquito mejor. Tensión fasorial, magnitud al cuadrado. Si lo quiero escribir en función de la corriente, ni un problema. Un medio, parte real. Por ley de Ohm, ahora la tensión podemos escribirla en términos de la función de la corriente. Nos queda I por Z o Z por I. Y esto puede ir conjugado. Así es que queda magnitud al cuadrado de I, fasor, que sale, y fasor magnitud al cuadrado dividido por 2, y la parte real de Z. De ahí que, como ya espero que sepan, es la parte real de la impedancia, o la parte real de la admitancia, lo que produce transferencia neta de potencia por medio distinto de cero. La potencia activa, no la potencia reactiva, entonces está dada por la parte real de Z en este tipo de expresiones, o por la parte real de la admitancia cuando usamos la tensión. Voy a encerrar esto así, también para ayudar a que lo recuerden. Vamos a hacer esto innumerables veces en lo que queda del curso. ¿Ya? Y no está de más una nota de cautela y recordarles que 1 partido por Z, la parte real de esto, es distinto a 1 partido por la parte real de Z.
por favor, no cometan este error que es relativamente común en algunos estudiantes menos experimentados. Ya esta es la parte elemental del concepto de potencia, y con estas ecuaciones ahora vamos a concentrarnos en la situación que nos convoca acá, que es la de las líneas de transmisión. Bien, aquí está la ecuación que obtuvimos hace un momento para la potencia por medio temporal en términos de los fasores de tensión y corriente, o de la tensión y la impedancia, o de la corriente, fasor y la impedancia. Ahora lo que nos convoca es determinar o expresar el flujo de potencia a través de la línea, desde el generador hacia la carga. ¿Qué tan difícil puede ser esto? En realidad es muy fácil, es de aplicación directa, pero hay un par de cosas que vale la pena comentar y que no son tan triviales o tan evidentes. Entonces, si yo considero que en este punto hay una tensión B y una corriente I, como dijimos hace uno o dos videos atrás, puedo definir una impedancia aparente que vamos a representarla de esta forma. Quiere decir que de ese punto hacia allá yo veo una impedancia aparente ZNX. Eso quiere decir que si yo reemplazo todo lo que está a la derecha, que quede así. Aquí está el generador con su impedancia interna. Y aquí hay un tramo de línea, pero ahora esto solamente tiene largo X. Y aquí yo puedo poner entonces mi impedancia equivalente, ya, que tiene el valor visto acá, Z en X. Y esto es la tensión en X, y esto es la corriente en X, fasor. La potencia disipada por esta resistencia equivalente o esta impedancia equivalente, ¿qué representa? Bueno, toda la potencia consumida por lo que queda del circuito de aquí hacia la derecha, línea y carga. Si la línea, por supuesto, si de este sistema de acá la línea fuera una línea sin pérdidas, uno concluye simplemente, directamente por leyes de conservación de energía, que la potencia media entregada aquí hacia allá se quema íntegramente en la carga, ya que si esta línea no tiene pérdidas. Por el contrario, si la línea tiene pérdidas, entonces la potencia entregada sobre esta impedancia de alguna forma se reparte entre las pérdidas de la línea y la potencia que llega directamente como residuo a la carga, el remanente. ¿Bien? Como les decía, bueno, y la potencia entonces entregada en la carga, P a B, entregada de X hacia adelante, por estas expresiones de acá, es bien simple, es la magnitud de la tensión al cuadrado, partido por Z. Cualquiera que ustedes quieran escribir, da lo mismo. Vamos a usar esta expresión de acá. Pongámoslo así primero. Un medio parte real del fasor tensión en X, fasor tensión Y, fasor corriente en X. ¿Ya? Usted puede reemplazar por B e I la expresión que más le guste, por ejemplo esta que está acá. Este es conjugado. Lo puse conjugado ahí, sí lo puse conjugado. Y esto es también así. Ya, ok. Como les decía, uno puede repasar la expresión que más le guste. Si quiere, puede usar estas dos, por ejemplo. O esta expresión de acá y esta expresión de acá. Yo voy a usar, solamente para conducir la discusión hacia donde me interesa en este momento, esta expresión de aquí. Miren, la potencia que fluye hacia la derecha desde un punto de X. Entonces, ¿no es cierto? Puedo poner B más E a la menos gamma X más B menos E a la gamma X. Y después la corriente, que es esta de acá, y más
e a la menos gamma x más y menos e a la gamma x. Y todo esto conjugado. Hagámoslo el producto. Como son dos binomios, vamos a tener cuatro términos de este producto. Son cada uno interesante en su propio mérito. Primero, b más con i más. Esto es b más e a la menos gamma x por b, i más. Ah, y faltó aquí, por supuesto, un medio parte real de ese producto. Ahí sí. Mis disculpas. Entonces, acá tenemos un medio parte real de. Ahí está. B más con I más. Por I más e a la menos gamma X. Conjugado. Después el menos con el menos. B menos e a la gamma X. Por y menos e a la gamma x. Ahora los términos cruzados. Estos son b más e a la menos gamma x por y menos e a la gamma x conjugado. Y el otro que es s con s. Perdón, este con este. B menos e a la gamma x por y más e a la menos gamma x. ¿Por qué me doy el trabajo de hacer toda esta expansión? Porque si usted se fija, este primer término, vamos a ponerlo así, un medio parte real, tenga paciencia por favor. Ahí está. Ya, ¿qué es este primer término? Fíjense, contiene el fasor de tensión de la onda que viaja a la derecha y el fasor de corriente de la onda que viaja a la derecha. Si no hubieran ondas viajando hacia la izquierda, si esta fuera toda la tensión y toda la corriente que hubiera, es decir, si esto no existe, o si el coeficiente de gamma fuera cero, lo que es lo mismo, si la carga estuviera adaptada, en suma, si solamente hay onda de tensión y de corriente viajando hacia la derecha, esta sería toda la potencia que habría. Y como tal, merece ser llamada la potencia de la onda que viaja hacia la derecha. Fíjese, la potencia de la onda que viaja hacia la derecha. En tal caso, semejante noción existe y tiene sentido físico. Lo que está acá representa, mire, tiene la tensión del fasor de la onda que viaja hacia la izquierda y la corriente que viaja hacia la izquierda. Esto solamente considera la onda de tensión y corriente que viaja hacia la izquierda. De manera semejante, si solamente hubiera esta onda, es decir, si hubiera un generador acá, solamente un generador aquí, y la carga ya adaptada, y solo fluyeran ondas hacia la derecha, esta sería la potencia, hacia la izquierda, sería la potencia que fluye hacia la izquierda. Sin embargo, y aquí está el punto clave, las dos ondas no están solas. Las ondas que van hacia la derecha coexisten al mismo tiempo y al mismo lugar con la onda que va hacia la izquierda. Y si usted saca la potencia no es la suma de las dos potencias, potencia que va, potencia que viene, sino que aparece además este término cruzado. Muy, muy importante. Entonces, repito, el flujo de potencia neto hacia la derecha no es en general la suma de la potencia que fluye hacia la derecha menos la potencia que va hacia la izquierda. En general, hay que considerar además estos términos cruzados. Vamos a ver, sin embargo, que hay casos particulares donde este término se hace cero y circunstancialmente resulta correcto, al menos como cálculo, más no como concepto, expresar la potencia total que fluye hacia la derecha como la superposición de dos flujos de potencia en sentidos opuestos. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Si usted quiere, puede expresar y menos en términos de z0 y más también en términos de z0. Y estos términos dan lo siguiente. Voy a escribir acá
este terminó, vamos a usar el azul. Acá. Este término es un medio parte real de tensión, fíjese. I menos se puede escribir como V menos partido por Z0 con un signo menos. ¿Sí? Ahí está. Entonces esto es menos V más, V menos conjugado a la menos gamma x a la gamma x conjugado. Que es lo mismo, si ustedes componen gamma en alfa más j beta, los alfas aquí se van porque está menos alfa más alfa, beta queda con menos, también queda con menos, así queda e a la menos j2 beta x. Haga usted con calma si quiere, aparte en su cuaderno y continúe cuando quiera. Si está listo, vamos a escribir el otro término. Aquí tengo V menos y más. Y más lo puedo escribir en términos de V más. Así que este otro término que va a ser en rojo. Es un medio parte real de V menos V más conjugado. La exponencial a la gamma X. El alfa de acá se va con el menos alfa de ahí, hay un j beta acá, hay un menos j beta de x aquí, así que queda, pero con el conjugado queda más, así que queda e a la j 2 beta x. ¿Bien hasta ahora? Ok, y estos van sumados, recuerden. El operador real distribuye, ¿sí? Así que, y por supuesto me faltó la impedancia, muy importante, la impedancia característica, aquí abajo. Voy a ponerlo en azul. En azul, sí, dije bien. Z0 conjugado. Y aquí también, Z0 jugado. ¿De acuerdo? Bien, entonces decía yo, la suma de dos partes reales es la parte real de la suma. Así que vamos a escribir, esto es igual a la parte real, o un medio, la parte real de 1 partido por Z0 conjugado, que es factor común, y V más, V menos conjugado, E a la menos J, beta e, J por 2 beta X. Este era con el menos, ¿ya? Más el término de acá, V más conjugado, V menos, E a la J, 2 beta X. Espero que esté intuyendo hacia dónde va todo este desarrollo. Vea estos dos términos. ¿Nota una cierta simetría o antisimetría conjugada compleja? Esto que está acá, ¿qué pasa si yo agarro esto y lo conjugo? Con la conjugación de un producto es el producto de los conjugados. Si conjugo este término me da V más, V menos conjugado y la exponencial con un menos. V más, V menos conjugado con un menos. O sea, esto es el conjugado de esto otro. Entonces, si tengo un número y le resto el conjugado, ¿qué obtengo? Repito, un número complejo y le resto su conjugado. ¿Qué obtengo? ¿Ya se dio cuenta? Obtengo J
dos veces la parte imaginaria. O sea, un medio parte real de 1 partido por Z0 conjugado por J por 2, el 2 aniquila el 2 de abajo, la parte imaginaria de B más, B menos, esto conjugado, E a la J beta X. La parte imaginaria de un número complejo, esta parte imaginaria es un número real, puede salir. Y terminamos con lo siguiente. Esto es la parte imaginaria de B más conjugado, B menos, y a la J beta X, por la parte real de J partido por Z0 conjugado. Recordemos, ¿por qué estamos haciendo este análisis? Porque estamos viendo en qué circunstancias, qué condiciones deben cumplirse para que este par de términos cruzados sean cero. Y yo pueda considerar que la potencia neta que fluye hacia la derecha, la suma de las dos potencias que van y que vienen. Pues bien. Vean esto que está acá. B más no es cero, B menos no es cero. Pero, en general, pero fíjense, si Z0 fuera un número real puro, JS es un número real puro, es un número imaginario puro. Y la parte real de un número imaginario puro es, por supuesto, 0. Así que, si Z0 es real, el término cruzado se va, y la potencia se traduce a esos dos términos, potencia que va más potencia que viene. Sin embargo, si Z0 es complejo, entonces el ángulo de fase de este cociente no es 90 grados ni menos 90 grados. Este cociente tendrá parte real. Y el término, en ese caso, el término cruzado no se va, no se desvanece. ¿Qué podemos sacar como conclusión entonces? Que la potencia que fluye hacia la derecha en cualquier punto de la línea en general no puede escribirse como la potencia de la onda que va a la derecha más la potencia de la onda que va a la izquierda. Digo más, pero bueno, si usted desarrolla esto le va a dar que la potencia es negativa, por lo que vimos acá recién. Cuando usted intente pasar y menos y ponerlo en términos de B menos, va a aparecer un menos. ¿Ya? Entonces, no se puede escribir como una superposición estas dos ondas de potencia, porque están en los términos cruzados. Lo correcto es agarrar el voltaje total, la corriente total, conjugar este último, multiplicar. Y eso no es lo mismo que agarrar V más con I más y V menos con I menos. Sin embargo, los términos cruzados desaparecen sí, solo sí, la impedancia característica de la línea es real, pura. Una condición suficiente para que eso ocurra es que la línea no tenga pérdidas. Otra condición suficiente es que la línea satisfaga las condiciones de mínima distorsión que vimos hace un par de videos atrás. Bien, así que bueno, con estas ecuaciones usted ya está listo para calcular la potencia que fluye en cualquier punto de la línea, si está dispuesto a desarrollar estas expresiones en términos, por ejemplo, de gamma o de la impedancia característica, depende de usted. Eso es todo por ahora y gracias.